¿Qué onda, argüenderos? Bienvenidos a un nuevo video, argüenderitos de mi corazón. Iniciando esta semana, seguramente llena de bendición para todos nosotros. A cuidarnos mucho, argüenderitos, y a confiar en Dios que esto va a pasar y que vamos a estar genial. ¡Ay, argüenderos! ¿Y qué mejor manera de fortalecer nuestro sistema inmunológico comiendo prójimo, hablando de los demás? Y les traigo de chismes, argüenderos, ahora sí que de todo y de todos. ¡Ay, argüenderos! Pues vamos a arrancar en el pleito que se armó en la oficina de Vomitando el viernes pasado. No saben la regañiza que le puso la cara de tamal a Ricardo Manjarres, reportero y recientemente conductor de la emisión. ¡Ay, les va el argüende! Ustedes saben que desafortunadamente se dio a conocer que este personaje pues estaba padeciendo del COVID. Hasta ahí las cosas pues más o menos estaban bien dentro de lo que cabe. Claro que ya se imaginarán cómo lo tomó la Chismoy, Pedro Sola, la producción en general, y no es para menos. Y es que, argüenderitos, específicamente en la producción de Vomitando, en la producción de espectáculos, las juntas, las reuniones, la redacción, los editores, la producción, todo mundo como si nada, sin cubrebocas, son contados los geles antibacterial que hay en todo ese departamento. Para acabar pronto les ha valido Mauser. Como ellos se sienten en otro nivel, pues piensan que a ellos no les va a dar. Pues finalmente Ricardo se contagió. Obviamente pues no tomaron la noticia nada bien, no precisamente por estar preocupados por el vato, por estar preocupados por ellos. Sin embargo, argüenderos, la gota que derramó el vaso de agua fue que Manjarres subió un video a sus redes sociales explicando toda la situación. La cara de tamal se lo puso por teléfono. ¡Ay, argüenderos! De nada le sirvió encerrarse en su oficina para regañarlo, porque los gritos se oían en todo el departamento de entretenimiento. Pues con decirles que la producción de Venga la Tristeza, que está a un lado de Vomitando, estaban atacados de la risa, del coraje, de la cara de tamal, que parecía que se le iba a salir un riñón de todo lo que ladró. Y es que, argüenderos, aunado a esto, Sandra, la mano derecha del cabeza de rodilla Ciurana, le puso una regañiza a la cara de tamal por la acción de Manjarres. Así que imagínense el coraje de la cara de tamal, no solamente por el acto que hizo el reportero, sino por el regaño que a ella le pusieron. ¡Sas! Oigan, argüenderos, y hablando precisamente de regaños en TV Azteca, pues a otro que se le apareció el chamuco fue a Roger González. Y es que, argüenderitos, la supuesta tranquilidad, la supuesta buena onda, la supuesta paz que dice tener Sergio Sepúlveda al aire, se transforma y se acaba cuando se apagan las cámaras. Y es que en uno de los juegos de Venga la Tristeza, específicamente en Sin Palabras, no sé qué hizo Roger que molestó a Sepúlveda, a su equipo. Cuando terminó el programa, argüenderitos, en pleno foro, ante la mirada y vista de todos, Sergio Sepúlveda regañó como nunca a Roger. Para acabar pronto le dijo que no se le olvidara su lugar, que él era un conductor más, que en los próximos meses va a haber recorte y el primero que se va es precisamente el ex conductor de Zapping Zone. Y es que, argüenderitos, desde que Roger González es el encargado de alguna manera de dirigir Sin Palabras, antes lo hacía el Pato Borghetti, ha tenido varias diferencias con Sepúlveda. Y es que, argüenderos, los vatos se apasionan
que no saben, lo que vemos al aire no tiene nada que ver con los pleitos y jetas que se dan terminando la dinámica. Así que Roger González pues está ya buscando chamba, incluso con Magda Rodríguez, porque no es por intrigar, pero el representante de este vato anda consiguiendo ya una cita con la productora de hoy. Oigan, argüenderitos, y hablando precisamente de Marrana Rodríguez, pues ahora sí que, como se había dicho, está sucediendo. El programa de la momia de Laura Bozzo en picada, en picada y en picada. Y es que después de la entrevista con la pareja del terror, y es que después del argüende que se armó con Alfredo Adame, pues si algún interés podía causar el cacareado programa, interés que ya terminó, pues ahora la orden de Magda a Laura Bozzo es que regresa el programa y formato original. Prepárense para más gritos, prepárense para más peleas, prepárense para que veamos en la televisión mexicana, a estas alturas del partido, en pleno 2020, en esta situación complicada que vivimos, lo peor del ser humano. Supuestas comadres que se meten con el compadre, supuestos chavitos que son abusados por el padre, gritos, problemas, regaños, escándalos y seguramente muchos desgraciados. La especialidad de Bozzo. Así que a partir de esta semana que regresan a grabar la emisión, ahora sí que la personalidad de Bozzo sale sin control. Oigan, argüenderos, y siguiendo precisamente en Telerisa, pero ahora en el canal de las estrellas, en la producción de Cuéntamelo Ya, pobre de Nino Canún, el productor de este programa. No saben la llamadita que recibió hace unos días por parte de la cristiana, amorosa, tierna y muy tranquila Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida como Yuri. Y es que, argüenderos, yo no vi el programa porque, pues, la neta, Cuéntamelo Ya, está deprimente. Pero el argüende fue que las conductoras estaban hablando del último video de Yuri. Pues se la acabaron. Le criticaron el formato, el tono, los vestuarios, el baile, el hecho de que haya cambiado de género, pero lo que más le dolió a Yuri fue que le hicieron mucho hincapié en que la neta la mujer usa una cantidad de filtros de miedo. Se ve más joven que Dana Paola. Imagínense ustedes el nivel de producción. Pues obviamente a Yuri, que es de armas tomar y se le olvida lo cristiano un día sí y el otro también, pues se fue duro y tupido contra Nino Canún. Le gritoneó, lo amenazó, lo sentenció y eso sí, le advirtió que se iba a quejar con el mismísimo Emilio Azcárraga Gallán, porque ella tiene contacto directo con el mero mero de Telerisa a partir de la negociación de su serie. Así que, argüenderitos, ahí va a haber chisme. Oigan, argüenderos, y los que no se van a quedar atrás con inventar problemas, situaciones, romances, enfrentamientos y alguno que otro chisme, es la producción de La Voz en el Ajusco. Y es que la neta no han podido estabilizar este programa. El rating está por los suelos. De repente y casi al final logra despuntar un poquito, pero la neta es que las expectativas que se tenían no tienen nada que ver con el resultado que se está obteniendo. Pues por orden directa del cabeza de rodilla van a empezar a filtrar chismes la misma producción. Ya saben, el clásico romance de Belinda con Nodal, alguno que otro disque enfrentamiento de María José con Ricardo Montaner, disque problemas entre los participantes de los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. El argüende aquí es que la producción encargada de La Voz, que ustedes saben que tienen una producción independiente a Televisión Azteca y al mismo tiempo colaboran con la producción de
independiente de la Jusco y entre los dos sacan el programa. Es decir, tanto la franquicia de La Voz como la producción de la Jusco meten la cuchara a la hora de producir, pues obviamente la gente de La Voz no está nada de acuerdo con todo esto, pero finalmente el que paga manda. Así que prepárense para ver problemas, situaciones, supuestos romances, enfrentamientos y dimes y diretes entre los concursantes. ¡Sas! ¡Ay, argüenderitos! Pues ahora sí ya me ando largando. Déjenme sus comentarios de todo lo que estuvimos argüendeando. ¡Excelente lunes, inicio de semana! ¡Saben que los quiero cañón! Déjenme sus comentarios, suscríbanse a este canal y denme un like. ¡Los quiero! ¡Bye!